Buenos días, banda, buenos días. El día de hoy estoy aquí empezando en Coronado y vamos a visitar al primo, al señor Felipe, que es el Sinaloa, así se llama, y le voy a hacer una pregunta a ver qué me contesta. Buenos días, gracias totales. Watchmen, esta chamarra, $5. Está bonita, $5, banda. Cierrecitos, bla bla bla. Aquí se la paga, hermano. Gracias. Está muy bonita. Estilo aviador. Estilo Forrest Gump, iba a decir. Top Gun. Entonces, la primera compra, banda. La primera compra aquí en Coronado. La chamarrita pilotera. Tenis Axis. Y tenis. Todo por $20, banda. Ok, empezamos, guardamos y cámara. Hola, tremendo y voraz Sinaloa. ¿Eso no te los cobré también? ¿Está bien si te los cobro? ¿No? ¿Qué pasó, mi Sinaloa? ¿Cómo estás? Muy bien. Pues aquí era. Me dio olor a corico. Dije, por ahí anda este de Sinaloa. Sí. Los de Sinaloa son puro olor a corico. Te tengo una buena pregunta el día de hoy. Dámela. ¿Qué prefieres? ¿Ser gay, jotolón o ser de Sinaloa? Oh, gay. ¡Marica! 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 ¿Gay? Con los ojos cerrados. Así de plano, así ya. O sea, ya vas a ser. ¿Y qué tal? ¿Cómo están? Pues ya están. Pisadones. ¿Están pisadones? ¿De estos a estos, Joca? Es que son los mismos. ¿Tú te sabes, esta historia de los Joka? ¿Para qué lo utilizan allá en Sonora y todo eso? No, okay. Para los punteros en el desierto y todo. ¿Sí? Eso, sí. Buenos no. Para la caminata y todo así. No, yo uso estos, sí, que son de la más o menos. ¿Qué vienen siendo? ¿Es como Saucony? Altra. ¿O Brooks? Altra. Todas estas marcas son buenas. El Saucony y el Brooks es mejor que el Nike y que la Adidas. ¿Sabes? Exacto, mira. El Sinaloa no habla por hablar. Pero la gente conoce puro Adidas. Adidas, Pumas, Nike, ¿sí? Y Reebok. Y Reebok ya está hasta abajo, mira. Mira, Brooks. Brooks, Saucony. Saucony. Y luego la otra marca. Ahí está. La que trae él. No, es Brooks, Saucony y el. Por aquí tengo unas. ¿Y esto será? El Asics. El Asics. Esos tres son calidad. Sí. Pero ustedes en Sinaloa, ¿qué van a conocer? Si son puro guarache, andan puro enguarachado. No les quiero abrir los ojos, pero no entiende la gente. Mira, Sinaloa, prefiere ser Felipa. Felipa. Yo prefiero ser mujer que de Sinaloa. A ver, échate unos bailes de Felipa. No. Hasta ya que me confundan con uno de Sinaloa, entonces si no. O sea. No sé. Sí. Se tiende duro este canijo, ¿va? Pero sí, es verdad lo que platicamos y todo. No por nada vende tenis y sí sabe el Sinaloa. Señor. Ok, así es. ¿Qué looks? Oh. Perdóname, la ropa. La ropa vale un dólar, pero. Traída desde las Kardashian. Oh, Sinaloa tiene unos Jordan. Vamos a calar el Sinaloa. ¿Qué tan Sinaloa es? Sinaloa, Sinaloa, que tú tienes, alma mía. 5, 7, 8, 9. ¿Está bien? Va, regalo, 9. Estos quiero $15. ¿Y estos? Estos te los, si te llevas esto te los regalo esos. Ah, entonces prácticamente me están saliendo en. Oh, perfecto, Sinaloa. Sí, pero hey, pero sí prefiero ser gay que ser de allá, Ah, caray, pensé que era un muñeco, es un bebé. Es, un, oh, es una muñeca, ¿no? ¿Te referías a mí? No, ya tú eres doña Felipa. No olvidan las marcas, también Salomon. Es perfecta la marca Salomon. Merrell, Brooks, ¿qué dijimos la otra? Brooks, Saucony. Y sí, dejan abajo a varias marcas como tenis. Estos son unos super erga. Así se llaman, ¿yo qué? A continuación, el primo.
Ay, cabrón. Ya llegué. Tenías que venir, cabrón. Dijo feliz que te está esperando. Me dijo. Ah, el Sinaloa. Ya es doña Felipa. Ya es mujer. Ay, Dios. Es que dice que, ¿tú qué opinas? ¿Que prefieres ser gay a ser de Sinaloa? Yo no, yo en esos pedos no me meto porque ese cabrón ya no está bien. Desde que vino de allá ya no venía bien. ¿De dónde viene el güey? Yo no sé, viene del Florido, de por ahí viene. De ahí del ¿con momento? La chusma. Pura chusma. Y ahí viene el cabrón. ¿Tú no te juntas con la chusma? Qué chingados, se te pega esa madre, se contamina. Eres el rey de la chusma. No, a mí no me gusta el chisme. Nada más eres comunicativo, güey. A mí no me gusta la comunicación esa, con eso, con toda esa gente. Sí, eres bien chismoso, güey. Ay, que soy jotito, que no sé qué. Que yo soy machito. Y que no sé qué. Mano, dame esa mochila azul, por favor. Por favor, no es horno. ¿Por qué le escondes o qué? No, quiero vender. Sí, cabrón, no, te digo. Así está el pedo. ¡Ay, güey! Hijo de la chingada. Estás mirando al revés, güey. Sí, güey, con razón, güey. Vas a mirar una chulada con los pinches lentes al revés, cabrón. ¿Y aquí vale a dólar? No, tienes que bañarte muy bien. Así le dices, así le contestas a tus clientes, güey. Imagínate cuánto y que sea una doña y báñese bien. Eso la señora me echa la policía. ¿Estás enfermo? Es un doctor. ¿Cuánto vale el reloj? 3 bolos. ¿Y esto para qué son? Ajá. Hey, boss. Come on in, buddy. Mini money. Yeah, mini more dinero. More dollars. Yes. Dame 2 goles, ya. Dame 2 goles, yo. No, me estás pagando el puro exclusivo. Me estás pagando el puro exclusivo. ¿Today? Yeah, today. Where? $2. Ah, ya sé qué, güey. Te voy a hacer la oferta que siempre quiero. Y vamos a decir que, ¿cuánto quieres? No, esto déjame. Oh. No, los billetes de oro. ¿A cuánto los das cada uno ya, dólar? No, a $10. $10. ¿8,000? Dale $15, lo mismo que mi marco de antes. Oye, primo. ¿No tienes estas las caretas, las máscaras, nada? Oh, si venían por ahí, no sé dónde quedaron. Este juguete está más o menos jugueteado, banda. Pero de aquí, ahorita escogí estos ponicillos. Oh, miren qué curioso. Unos boliches. Y con esta bola de ligas, lo tumbas, lo juegas. Se va al guatito. La Bella y la Bestia, banda. Más bien esta es la Bestia, porque la bella se quedó en casa. No, no es Dora. Ay, no aviéntela. Se me pasó, banda, de aventar eso. Siempre tienes el tenis y nunca tienes el bueno, ¿verdad? O sea, siempre los tenis acá. $3. Lo saqué de la basura, güey. Sí, yo sé. No, sí, te mandé ya. Me mandaste al cajón, güey. Al cajón. Me mandaste al matadero. Este lo tenía el Felipe, mira. No, ese es de la señora. Ah, pero se lo compró al Felipe, es lo que te quiero decir. Mire. ¿Cuál señora? Ella lo. ¿Ese estaba con Felipe, verdad? Ah, sí. ¿Ya ves? Si vengo de allá, papá, no me estoy hablando por hablar. Pero yo no sé, cabrón, yo no. Debes de saber todo, no que eres la chismosa número uno de Coronado. Y luego, dices, ay, no soy chismoso. Y mira, tu y luego, cara de chisme, güey. Y luego, me voy a pegar los maricones. Ya, los maricones, ¿verdad? Sí. Bueno, güey, nada de jotería, güey. Bueno, ¿dónde es Felipe? No, yo no quiero. Dormido sí. Más. Dormido más. Bueno. Hecho, hermano. Gracias, primito. Un saludo a toda la indiada. Ahí va toda la chusma, ahí vamos. ¿Qué le dice a la chusma? Que se porta mal. Claro que trabaja $10, no sé ni qué es. $10. Híjole, eres todo un verbo, primo. ¿Puedo calar? Claro.
Sale. Gracias, primito. Se ve que hay gente, se ve lo bueno. Pero vamos a ver qué hay por acá, banda. Pero ya compraron todo, banda. Ya compraron todo. No dejaron nada estos canijos. Nada. A ver, compito, no te voy a dar un golpe. Gracias. Esos parecen como de lejos unas Jessy, banda. Pero nada más dan el gatazo. La neta, banda, deserté, ¿eh? En este puesto de aquí de estos señores, deserté porque ya estaba casi vendido todo. Entonces me desesperé, banda. Ok, banda, así nomás quedó. La neta estuvo bien. Calidad excelente. Hasta charolean de nuevo. Esto es lo que quiero darle explicación. Si yo voy a Tijuana, pues estos, por ejemplo, no sé, pagué por esta chamarra. O sea, no es el mismo precio, pues. Ahí les va. Esta chamarra y estos tenis, eso fueron 20 bolas. A nuestra moneda, 400 pesos mexicanos. Con esta chamarra bien vendidita así, recupero y esto es ganancia. Entonces, por eso dicen, ay, que es que veo más caro acá. Pues no sé con qué ojos vean o no sé cómo juzguen. Miren, baratitas, cosas baratitas. Este reloj al primo, $2. Este, y unas monitas que le compré al primo que no sé dónde están. Unos caballitos y varias cosillas. En tres. Ah, aquí están. $3 estas. Estas barbas, estas de, están deschuchadas. Estos ponis. Y esto. Prácticamente al primo le compramos 3 y 2 del reloj, 5 bolas. Aquí está el guatito primense, popeyense, desde Coronado. Gracias totales.